Hola, hola, probando sonido, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ajá, positivo. Estamos prestos al inicio. Bien, estudiantes, estamos iniciando entonces la semana 12 de nuestro avance regular. Damos la bienvenida a los estudiantes Sheila, Yamile, Yamile Licote, Yamile Bernal, Hugo Enrique Sánchez y Mireya Torres Guamán. Bienvenidos, jóvenes. Estamos iniciando la clase de la semana 12 de nuestro curso de literatura. Hoy día nos toca hablar de la segunda mitad del siglo XIX, ya el periodo republicano, plenamente hablando de literatura peruana. ¿Ya? A manera de repaso, a manera de ponernos en contexto, voy a hacer una revisión rápida de la evolución literaria del siglo XIX en Perú y luego me voy a enfocar en los temas de hoy. Ahí está Areli Bernal. ¿Cómo estás, Areli? Bienvenida. Ah, también ha llegado Isabela, Michelle, María Sofía. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Bien, chicos, entonces estamos continuando la clase. Primero, vamos a hacer una división de cuatro grandes momentos, cuatro en el siglo XIX. La primera parte del siglo XIX abarca hasta 1824, ¿ya? Eso se da porque la batalla de Ayacucho sella la independencia. Entonces, hasta 1824 podemos decir que hubo una literatura independentista, una literatura de la emancipación, que corresponde a este periodo final de la colonia. En esta época destacan textos como, por ejemplo, las fábulas y odas de Mariano Melgar. También encontramos en la famosa Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ambos autores, Vizcardo y Guzmán y Melgar Valdivieso, han sido arequipeños. También encontramos el elogio al virrey Jáuregui de Baquijano y Carrillo, o tal vez la poesía de José Joaquín Olmedo, ¿no? Por ejemplo, la Oda a la Victoria de Junín. Todos estos poemas, estas obras, son muestras de la literatura de la emancipación. A partir de la independencia, iniciamos el periodo republicano y allí viene el segundo momento del siglo XIX. Es el costumbrismo peruano. El costumbrismo peruano se inicia oficialmente en 1828, 4 años después de la batalla de Ayacucho. Quiere decir que hubo una pausa en esos 4 años. Después de la batalla de Ayacucho hasta 1828, había una anarquía total, golpe de Estado tras golpe de Estado. Esta inestabilidad política generaba una vida cultural muy precaria. Así que la literatura como que estaba en stand-by. Pero en 1828 se estrena la obra de teatro Frutos de la Educación, de el recientemente retornado, repatriado Felipe Pardo y Aliaga, un autor nacido aquí en Perú, hijo de españoles, así que era criollo. Él había viajado con sus padres a Europa después de la independencia, pero a los pocos años regresó al Perú y acá ya se afincó, hizo familia, hizo carrera política y también como escritor, una de las plumas más importantes del siglo XIX y de la literatura peruana en general, Felipe Pardo y Aliaga. Lamentablemente no tiene muchos hinchas porque el tipo le daba con palo a todo lo que se movía. Dado que Felipe Pardo y Aliaga era de a clase alta, él miraba la realidad social, miraba la realidad socioeconómica y ofendía a todos, o sea, desde el más encumbrado aristócrata limeño hasta el más humilde habitante de la ciudad, todos pasaban por su mirada crítica, cáustica, una mirada corrosiva. Por eso le han dicho que él es la vertiente anticriollista del costumbrismo. Felipe Pardo y Aliaga, el señor de la sátira, gran autor de artículos de costumbre, gran poeta, que inclusive tuvo que salir desterrado durante la Confederación Perú-Bolivia, a la cual se oponía fervientemente. El otro autor del costumbrismo fue nuestro amigo Manuel Asencio Segura Cordero, un autor que correspondía a la clase media y que tiene una mirada también crítica, pero más amable, y es una mirada que se ha considerado la vertiente criollista del costumbrismo peruano. ¿Okay?
De él y su obra Ñacatita hemos hablado en la clase pasada. Quiero llegar rápido al tema de hoy. A mediados del siglo XIX, hacia 1848, se publica la novela El Padre Orán. ¿Okay? Esa está por acá reseñada. Ahí está, de el autor cusqueño, el militar Narciso Arestegui. El Padre Orán, escenas de la vida del Cusco. Esta obra hace un parteaguas, porque es una obra que recoge el costumbrismo, pero también es romántica. Así que es una obra intermedia con la que se inicia el romanticismo. Así que a partir de 1848, justamente entrando al contexto de mediados del siglo XIX, empezamos con el romanticismo. El romanticismo peruano fue un periodo de baja calidad literaria. Esto se debe a que los románticos peruanos en su gran mayoría imitaban a los románticos españoles. Todos querían ser Bécquer, un gran poeta, pero todos también querían ser Segura, un gran autor de teatro. Así que la lírica y también el teatro son las dos formas literarias que predominan. Sin embargo, ninguno destacó tanto como el que hizo algo original, que fue Palma con sus tradiciones peruanas. Así que el romanticismo peruano vinculado a la bohemia, este grupo de escritores, fue lo que predominó durante el siglo o mediados del siglo XIX. Este reinado del romanticismo tuvo un abrupto final. La Guerra del Pacífico, es decir, Perú-Chile, fue la guerra que significó un parteaguas tremendo, porque antes de la guerra con Chile, el romanticismo peruano era lo que predominaba. Una vez que termina la guerra con Chile, lo que predomina es el realismo. ¿Está bien? El realismo peruano es el que toma el control. ¿Qué? A ver, un momento. No me deja mover este, mi mouse ha colgado. Vaya. Wow, está fallando mi mouse. Perdón, chicos. Continúo. Bien, estábamos entonces en que la guerra con Chile significó que los románticos pasen de moda y que los autores realistas den la hora después de la guerra con Chile, ¿no? Esto estamos hablando a partir de 1882, 1883, empiezan los autores románticos. Están ahí varias autoras como Mercedes Cabello, Clorinda Mato, también está Teresa González Fanning. Vienen desde Argentina, viene la escritora Manuela Gorriti a apoyar, a formar un cenáculo literario de mujeres, y se empieza el feminismo ahí. No se habla mucho de eso, ¿no? Pero hay feminismo, un feminismo bien llevado, bien entendido. No es el feminismo fanático que odia al hombre, que quiere aniquilar al varón y que la mujer reine en el mundo, ¿no? Ese feminismo no, ese feminismo yo lo veo un poco hipócrita, porque algunas chicas. Sí, tú le tienes que pagar porque eres hombre, pero a la hora de los derechos, igual, igual. O sea, no, pues, o sea, si estamos en igual, igual, la chica también paga la salida, ella paga un día, yo pago el otro. Eso debe ser el feminismo, ¿no? Igualdad, no tanto en lo que me conviene, igualdad, y en otras cosas que sigue el hombre con el patriarcado. Eso está mal. Estas chicas del feminismo, del realismo peruano, lo tenían bien claro. Vamos a ver eso cuando estudiemos a Clorinda Mato. Pero aparte de las chicas, también hay autores varones, como por ejemplo Manuel González Prada, un autor muy destacado de la época. ¿Listo? El realismo va a tener la hegemonía hasta inicios del siglo XX. ¿Okay? ¿Qué jóvenes? Bueno, estamos viendo que en un poquito más de 5 minutos hemos hecho una revisión del siglo XIX, pero falta revisar el resto de la clase. ¿Hasta esta parte hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacer? ¿Alguna duda que tengan sobre la parte inicial? Acá me ponen like, a ver.
Bien, continuamos entonces. No me han dado preguntas, así que continúo. Ahí está el menú de hoy día. Tenemos romanticismo peruano, realismo peruano, como ya les dije. Vamos a ver la segunda parte del siglo XIX hoy día, literatura republicana. Bien, vamos primero con el romanticismo peruano. Como yo le digo a mis alumnos de ciclo verano, estoy dictando ciclo verano los martes, tengo un aula ya en Lima Centro, en la central de la Pre. Tengo un aula. Ahí yo les digo, este curso de literatura, ustedes no lo subestimen, ¿eh? Porque este curso vale sus puntos por la carrera que postulas, pero también acá hacemos historia del Perú, historia universal, hacemos geografía, filosofía, lenguaje, y los chicos, wow, o sea, si este curso es lo máximo, así que este curso tiene más preguntas que RD, y los chicos ahí, uff, los vieras, se ponen más atentos, todos paran la orejita, ponen los ojitos, increíble, ¿ok? Así que lo mismo le digo a ustedes, chicos, a ver, vamos a aprovechar que tenemos 2 horas, ¿no? Porque con otros salones, de verdad, yo tengo que correr, siento que estoy en el Twitter, ¿no? O sea, no puedo hacer mucho. Vamos con el contexto del romanticismo es muy importante. ¿Quiénes dominan este tema, ¿no? De la prosperidad falaz, ¿se acuerdan ese periodo de la historia del Perú, la prosperidad falaz? Así le llamó un importante historiador samarquino, ¿no? A este periodo, en el que los gobiernos de Castilla coinciden con la estabilidad política y también con una bonanza económica, dado el gran aporte que significó la explotación del guano de las islas. ¿Está bien? Vamos a ver eso brevemente, es muy importante el contexto. Vamos con el tema de la prosperidad falaz, el guano de las islas, y lo que significó en la política y economía peruana de aquel entonces. Presten atención, vamos a ello. La prosperidad falaz fue un término acuñado por el historiador peruano Jorge Basadre para denominar la llamada era del guano. Para el autor, los beneficios obtenidos por el Estado peruano por la venta de ese producto se tradujeron en una prosperidad aparente e irreal. La economía del Perú entre 1821 y 1845 no logró recuperarse tras las batallas de la independencia y las luchas caudillescas que se dieron a lo largo de todos estos años. Pero la frágil economía de Perú encontró una solución cuando los países europeos y Estados Unidos comenzaron a comprar guano, un potente fertilizante. Este producto era muy abundante en el país, especialmente en sus islas. ¿Cómo se vendió el guano? El sistema de venta que mayor tiempo permaneció activo, 1847 a 1869, fue el de consignaciones. Este sistema era un acuerdo entre el Estado y empresarios peruanos como Francisco Quirós o Manuel Pardo y extranjeros como los británicos Gibbs o Grace. En este sistema se les otorgaba la explotación del guano durante un tiempo a cambio de un porcentaje que variaba entre el 35 y el 45%. El consignatario se encargaba de todo el proceso de explotación, exportación y venta del guano. El Estado recibía una porción del ingreso líquido después de producida la venta. El problema era que el Estado necesitaba efectivo y no podía esperar hasta el reparto de ingresos. Por esta razón, los consignatarios se convirtieron en los mayores prestamistas del Estado, cobrándole entre el 4 y 13% de interés. ¿Cómo se benefició el Perú con la venta del guano? Perú se convirtió en el primer exportador mundial de guano. Entre 1840 y 1880, el nivel de las exportaciones alcanzó los 11 millones de toneladas, que fueron vendidos en Europa y Norteamérica por un estimado de 750 millones de pesos o 38 millones de dólares americanos. Los ingresos generados por la venta del guano se convirtieron en la principal fuente de ingresos fiscales, los cuales aumentaron considerablemente. Entre 1845 y 1880, el Estado dispuso de abundantes recursos económicos gracias al guano. Fue un periodo de relativa prosperidad y mayor estabilidad política, especialmente durante los dos gobiernos de Ramón Castilla. La corrupción de los consignatarios. Con el paso de los años, la opinión pública empezó a criticar el sistema de consignaciones, pues era escandalosa la forma como los comerciantes peruanos y las casas comerciales extranjeras se llenaban de dinero a costa del Estado.
Las denuncias se formalizaron y hubo varias comisiones investigadoras que viajaron a Inglaterra, Francia y a los Estados Unidos con el fin de indagar en los cuadernos y en las actas de exportación los precios reales. Y también, si el tonelaje de guano que llegaba era el mismo que se declaraba cuando salía del Perú. Los resultados fueron evidentes. Las irregularidades y los fraudes existían y se hallaron culpables. Sin embargo, el Estado peruano no pudo hacer mayor exigencia de justicia porque le debía enormes cantidades de dinero a los consignatarios. Lo más que consiguió fue rescindir contratos, pero continuó pagando su deuda con dichos empresarios. De ahí proviene el término falaz aplicado por Basadre: los beneficios no repercutieron en una mejora general del Estado. Entre la corrupción, la inversión en ámbitos no productivos y la falta de previsión para buscar una alternativa económica, la etapa de prosperidad falaz acabó en una bancarrota del país. Muy bien, chicos. Impecable. Y este video no solamente nos entiende, nos permite entender mejor el contexto del romanticismo peruano, sino también nos permite tener el antecedente perfecto para entender las críticas de González Prada, que luego va a ser en el discurso en el Politeama. Creo que este video está muy bueno, ha explicado lo que nosotros tenemos que entender, así que creo que es suficiente con esto, ¿ya? La corrupción, el mal manejo político, ¿por qué hubo tanto dinero y por qué se desperdició ese dinero? ¿Cierto? Prácticamente se desperdició ese dinero. En vez de tener, por ejemplo, buques a la altura de los buques chilenos de guerra, teníamos solo el Huáscar y Independencia, que eran buques de menor poder. Y encima perdimos el Independencia en la primera acción de guerra, que fue en Iquique. Y el Huáscar solo no iba a poder con dos blindados poderosos como el Cochrane y el Blanco Encalada. Pero todo eso a partir del mal manejo que tuvimos. Y eso ya Castilla lo había dicho, ¿no? Si Chile compra un buque de guerra, Perú debe comprar dos, decía Castilla, pero él ya no estaba para esa época, ¿no? Bueno, vamos con los autores románticos. Los autores románticos más destacados del romanticismo peruano fueron, pues, Ricardo Palma, obviamente, Narciso Arestegui, que fue el que inició el romanticismo peruano con su novela El Padre Orán. Luego tenemos a Manuel Nicolás Corpancho, que fue autor de teatro, con su famosa obra El Poeta Cruzado. Y en la lírica destaca mucho Carlos Augusto Salaverry, en Cartas a un Ángel, que es un poemario que se publicó en Europa, donde destaca mucho el poema Acuérdate de mí, se llama este famoso poema. Bueno, su apellido lo delata, sí, era hijo de Felipe Santiago, famoso militar, político, presidente del Perú, el presidente más joven de la historia del Perú, Felipe Santiago Salaverry, Carlos Augusto era su hijo fuera del matrimonio. Veamos. Ricardo Palma, Narciso Arestegui, Corpancho han sido ahijados del poder político reinante en esta época del guano, una época de mucha corrupción, como ves. Y Salaverry literalmente era hijo de un gobernante de la época. Por todo ello, podemos afirmar que los ahijados y los hijos de la élite gobernante corrupta de este entonces no dijeron nada para criticar eso. O sea, eran los románticos peruanos en la vertiente del historicismo, como Palma en las tradiciones peruanas, y en la vertiente sentimental, como Salaverry en Cartas a un Ángel. Entonces ellos, como yo digo, como este cantante de Manu Chao que dice, bonito, todo me parece bonito, y ellos también, no todo era bonito, y no criticaban la realidad, sino que ellos se basaban en los sentimientos, se basaban en la historia, el pasado, evadían la realidad. Y no tuvieron gran calidad, repito, porque muchos se dedicaban a imitar, a tratar de imitar a los autores románticos españoles. Lo más original o de mayor calidad que tuvimos fue las tradiciones peruanas de Palma. Eso sí era interesante y Palma por eso es muy reconocido. Pero Palma tampoco es que de un día para otro ya era el gran escritor. Palma tuvo una formación muy dura. Desde jovencito ya era poeta. Él cuenta que como poeta de joven era malo. También de joven, como estuvo en el grupo La Bohemia, el grupo de literatos peruanos románticos, Palma también trató de ser dramaturgo. Intentó ser dramaturgo, escribió tres obras de teatro. Según Palma, fueron sus tres pecados contra las letras, porque así de malo era. ¿Okay? Luego a Palma le encantaba la historia. Hasta averiguaba archivos, publicaba libros como, por ejemplo, Anales de la Inquisición en el Perú. Los anales son libros de historia bien simples, son cronológicos, o sea, año hecho, ¿no? O sea, muy sencillos, pero en sus libros de historia, los historiadores serios
Criticaban a Palma de falta de estrictez, de falta de mirada crítica, que no era objetivo, que inventaba. Obvio, pues un literato tiene que inventar. Así que como historiador fue vilipendiado. También le gustaba la filología y la lingüística, es decir, él hacía una recopilación de términos criollos, limeños, peruanos, peruanismos y americanismos. Hacía su libro, proponía mejoras o innovaciones a la Real Academia para el Diccionario de la Lengua Española, pero la Real Academia Española lo dejaba en visto. O sea, sí, no le hacían caso, no. Hoy en día la RAE es bien open mind, ¿no? Pero en ese tiempo era bien cerrado mind, ¿no? O sea, no les gustaba aceptar propuestas nuevas. Y al pobre Palma lo dejaban en visto. Así que Palma, mira, como poeta malo, dramaturgo pésimo, historiador postergado, criticado y lingüista, filólogo también ninguneado, pero en las tradiciones peruanas sí que lo hizo muy bien. Recuerda que en las tradiciones peruanas él mezcla la historia del Perú como excusa, como fondo temático, y su forma de expresión, su estilo es muy bueno, porque es un estilo coloquial, donde utiliza los giros, criollos, coloquiales de la época. Hoy en día nosotros decimos, por ejemplo, tú llegas a un barrio y te dicen, ¡hala, broster! ¡Qué fuentes! Y tú contestas, ¡aquí bien! ¡Y tumbes! ¿No? O sea, claro, o sea, tú conversas así, pero en ese tiempo tenían su manera de hablar coloquialmente, y Palma era un experto, y él utiliza ese léxico para generar mayor sabor en sus tradiciones. Palma en varias ocasiones estuvo a punto de morir. Te voy a mencionar tres, ya, para que veas un poco su biografía. Él nació en un callejón de un solo caño, en un barrio humilde del cercado de Lima. Palma, luego de esto, muy jovencito, a los 17 años más o menos, estuvo a punto de casarse, ¿no? Una desgracia. Lo que pasa es que él, enamorado de una chica, la visitaba, se veía con ella fuera de la casa de la chica, hasta que el papá la encontró y le dijo: joven, nunca vuelve a ver a mi hija a menos que pida la mano, porque ya la deshonró con sus visitas no oficiales, porque en ese tiempo era muy tradicional la gente, te vas a la sala a hablar con la chica con el permiso de los padres. Palma dijo, yo me caso, ¿no? Palma era un chivolo, pues, un pulpín, ¿no? Que no se veía bien ni amarrarse los pasados ni sonarse la nariz, pero quería casarse. Por suerte, su padre era un hombre bien contactado, con buenos, con amigos militares, ministros, un señor de clase media baja, pero bien contactado, ¿ya? Y un amigo de su papá, un militar importante, dijo, un ministro, al que acuerdo, dijo, no, tú estás bien jovencito, ¿cómo te vas a casar? No. Y le consiguió un puesto para que trabaje en la Marina Mercante, y alejándose de Perú en barco, ya olvidarse de su amor, ¿no? Palma estuvo ahí trabajando, y tiene una buena biblioteca el barco en que viajaba, en esa biblioteca iba leyendo, ¿no? Y autodidacta. Luego este barco se hunde frente a las costas de Ica, y Palma casi muere ahogado. Y luego de salvarse de morir ahogado, casi muere de inanición y deshidratación en el desierto iqueño. Muchos murieron en el naufragio, otros murieron en el desierto, él se salvó. Se salvó, sobrevivió. Luego otro momento de su vida crítico fue cuando ya más joven, mayor, estaba en el bando de los liberales y se mete en un intento de golpe de Estado contra Castilla. Imagínate, sacar un golpe de Estado. Castilla, ¿qué se va a dejar sacar? Un manotazo. Desarmó esta conjura y otro decía, a todos esos chivolos me los fusilan, ¿no? O sea, Palma, ¿no? Porque Castilla pudo haber dicho eso, ¿no? Pero Castilla era chévere, dijo, no, esos chicos todavía pueden servir a la patria, ya un par de meses en la prisión, una vigilancia, ¿no? Y ya, le perdonaron la vida y también pudo haber muerto fusilado por esta revuelta. Otro momento crítico, Palma era hincha, su fan de José Gálvez, este gran líder liberal. En el combate de 12 de mayo, José Gálvez estaba comandando en la torre de defensa de la Merced, ¿no es cierto? En la torreta, con sus cañones. En eso, como Palma era su fan, hombre de confianza, José Gálvez le dice, lleva este mensaje a tal lugar, no, apúrate. Palma sale apurado a llevar el mensaje, y ahí nomás que salió, ¡pum!, reventó la torre de la Merced, porque los cañones de los buques españoles apuntaron ahí y mató a todo el que estaba allí, incluido José Gálvez, murió en ese combate. Palma se salvó. Y por último, Palma, ya mayor, participó en la defensa de Lima. Sí, cuando los chilenos vencen en la batalla de San Juan de Miraflores, queman Chorrillos, queman Barranco, y en la segunda línea de defensa, como civil movilizado, Palma participó en el reducto número 4. Ahí combatió contra los chilenos. También ahí pudo haber muerto, ¿no? Suerte que sobrevivió, y luego estuvo durante la ocupación chilena en su casa. Así que, mire, Palma hasta 4 veces en su vida estuvo a punto de morir y se ha salvado, ¿está bien? Llegó a viejo,
hacia 1919 era reconocido como un gran escritor, la gente le invitaba a eventos, era un honor tenerlo invitado en la clausura del colegio, en fiestas patrias. Palma era una eminencia, ya así viejito, aclamado por la gente, murió en 1919. Uno de los hechos más famosos de su biografía es cuando, luego de la guerra con Chile, él aceptó ser director de la Biblioteca Nacional. De eso se ha hablado, ¿no? Porque él, como era un hombre conocido en las letras, había viajado a Europa, todo, tenía muchos amigos, era bien amiguero y bien patero, digamos. Y cuando tuvo la oportunidad de ser director de la biblioteca, que había sido saqueada por los chilenos, hay un poco de historia, porque el ejército chileno, luego de haber derrotado al ejército peruano reservista en Miraflores, estuvo a punto de entrar en Lima y saquear, quemar, matar, violar, robar todo lo que habían hecho en Chorrillos y Barranco, que fue una desgracia. No ocurrió esta desgracia porque hubo una fuerza armada de observación, es decir, el país de Alemania, Italia, Francia y también Inglaterra había enviado buques de guerra con hombres de batalla, hombres de guerra también. Esta flota extranjera de observación tenía una regular cantidad de efectivos, estamos hablando de más de 2.000 soldados, y también buques de guerra bien armados en Callao. Entonces, Duc Petitoire, el comandante de estas tropas unidas, que era francés, habló con el general Baquedano de Chile y le dijo: por favor, Baquedano, que no haya aquí problemas, porque en Chile y Barranco han muerto italianos, han muerto franceses, han muerto ingleses y alemanes que vivían allí. Ha sido terrible, no queremos que pase en Lima lo mismo. Si ustedes empiezan a saquear, a matar, violar, nosotros hundimos sus barcos y defendemos a la población con las armas aquí. O sea que se puso fuerte el Duc Petitoire. Y gracias a esta propuesta, de esta amenaza, Baquedano dijo: no, porque con los extranjeros mejor no hay que meternos, ¿no? Y decidió que Lima sea ocupada por el regimiento de caballería. El regimiento de caballería, que era como que la élite del ejército chileno, gente con secundaria completa, educación, buenas familias, esa gente fue la que llegó y ocupó Lima. Y ellos establecieron su cuartel general en la Biblioteca Nacional, en ese que está en Abancay, no sé si conocen, chicos, en Abancay, casi frente al Congreso está la Biblioteca Nacional. Local antiguo, pues no, donde pasa es con el de Javier Prado con aviación, ese es nuevo, no, ese no, me refiero al antiguo, que está en la foto ahí, en la imagen. Hasta ahora, yo he entrado varias veces ahí, por si acaso, investigando y todo. Así que ahí era su cuartel. Y aparte de que fue su cuartel de ellos, lo saquearon. Lo saquearon, se llevaron los libros en bolsas, en sacos, así, se lo llevaron a China, otros libros. Hasta ahora hay libros peruanos allá en su biblioteca de los chilenos. Terrible, terrible. ¿Qué tal saqueo? Así que cuando Palma entra, era una desgracia. Inclusive había una parte donde había cuadra de caballos. O sea, estaba todo excremento de caballo, todo una desgracia en la biblioteca. Y él en un año vuelve a aperturarla con casi la mitad de libros que tenía antes del saqueo chileno. O sea que el bibliotecario mendigo, le decían, ¿no? Porque iba pidiendo libros, donaciones a otras bibliotecas, a otros gobiernos, también a escritores y particulares. A todos sus conocidos le fue enviando cartas para pedirle, también viajaba, ¿no? Para recaudar libros y poder abrir la biblioteca. Es un trabajo empeñoso. Y aquí queda como un héroe Palma. Lo que no se dice es que él vivía en la Biblioteca Nacional, no pagaba alquiler, no, no pagaba luz ni agua, nada, vivía feliz ahí. Y claro, le pagaban su sueldo encima, o sea que claro, pero claro, queda como el héroe igual, ¿no? Porque no armó la biblioteca, lo máximo. Bien, chicos, vamos a hablar ahora de las tradiciones peruanas, ¿ya? Ya saben ustedes que mezcla la ficción y lo histórico, pero vamos a tratarlo un poquito más a profundidad. Las tradiciones peruanas son, yo pienso, como el arroz con pollo, ¿no? O sea, son un plato muy tradicional, donde la leyenda romántica podría ser el arroz y el cuadro costumbrista el pollo, ¿ya? Profe, pero si yo sancocho arroz y también hago mi arroz, y hago sancocho el pollo, sin sal por si acaso, y ya te sirvo un plato con arroz con pollo, o sea, un arroz blanco con un pollo sancochado, ahí está el arroz con pollo. ¿Tú qué vas a decirme, limeño, que tiene buen diente y tu mamá cocina mejor que la mía? A ver, ¿qué vas a decir? ¿Eso es arroz con pollo o no? A ver, ¿qué le falta, jóvenes? ¿Qué le falta? Cuéntamelo todo, dímelo en el chat. A ver, ¿qué le falta? Póngalo, vamos, chicos. No se desanimen, vamos. O sea, eso sería una tradición peruana, pero ¿le falta algo? ¿Qué le falta ahí? ¿Qué le falta, chicos? Coméntenme. ¿Qué le falta, doctor, arroz con pollo? Falta.
Así comen los que están haciendo dieta, los que quieren participar en esto es guerra, ¿no? Pollo sancochado sin pellejo y su arroz blanco. No comen ni sal para no hincharse, ¿no? Ajá, ahí está María y Mireya. El color, claro, le falta el color verde. Claro, le falta, licúan espinaca con culantro, creo, ¿no es cierto? Claro, el culantro, su culantro, dice Isabela. Mireya dice, el papa a la huancaína. Bueno, eso también es algo que va también, pero le falta la alverjita, la zanahoria en cuadritos, chicos, le falta el doradito al pollo antes de sancocharlo, sus verduras, muy bien, Areli, ya sabe, también le falta su huancaína, como dice Mireya. Bien, muy bien, chicos. Profe, y en una tradición peruana, ¿qué le faltaría? Ah, le falta la oralidad, el humor y la ironía, que son los ingredientes que le dan sabor a la tradición, ¿ok? Pero antes de venir con el estilo, continuemos aquí. La leyenda romántica le da profundidad en lo histórico de nuestro país, es decir, se va a la edad media, se la edad media, perdón, a la colonia se va. Va a revisar en el pasado colonial, ¿no es cierto? En el pasado colonial, sobre todo en la colonia, y de ahí viene lo legendario, lo fantástico, lo extraordinario. Y el cuadro costumbrista se enfoca en la realidad nacional, es decir, en lo reciente, en lo actual, ¿ok? Ambas formas literarias se mezclan, pero a eso le agregamos, le ponemos sazón, le ponemos oralidad, es decir, escribir como si estuviéramos hablando. Cuando nosotros escribimos, hacemos formal la escritura. Por ejemplo, escribimos, ¿no? La literatura peruana es una de las más reconocidas a nivel mundial. Eso es un texto formalito escrito, pero en la realidad podemos decir, bueno, yo creo que en mi opinión, hoy en día, la literatura peruana es una de las más importantes literaturas conocidas a nivel mundial, ¿no? Seguramente he hablado mal, he dicho, yo creo que en mi opinión, o sea, todo eso es oralidad. Palma hacía eso, le metía oralidad a sus textos para hacerlos más llamativos, porque no es una solicitud, no es una carta notarial, es un texto literario, le da ese sabor. Usa también la ironía, la burla, el humor. Con todo eso es una crítica a la colonia, normalmente, porque el 70% de sus tradiciones son sobre la colonia. Digamos que de las 450 y pico tradiciones que escribió, más del 70% son de la colonia, ¿ok? Así que ataca bastante la colonia burlándose de la colonia. Otra característica de las tradiciones peruanas es que tiene tres partes. Normalmente tiene presentación de la historia o del ambiente, es decir, te presentan la época, el tema que se va a tratar, el personaje histórico que se va a tratar. Luego, siempre en el segundo párrafo o al final del primero, hay una partecita chiquita que abarca una oración, dos, cuatro líneas del párrafo, a veces un párrafo chiquito que le llaman la digresión histórica o parrafío histórico. ¿Qué es eso? Es la parte en la tradición donde de verdad Palma hace referencia a un hecho histórico. Años exactos, ciudades, lugares, personajes. Te menciona algo que de verdad ocurrió. Por ejemplo, en Don Dimas de la Tijereta. Un ejemplo emblemático, ¿no? Es una de las tradiciones de Palma. Nos dice que en el siglo XVII, bueno, siglo XVIII, en el portal de escribanos de Lima vivía Don Dimas. O sea, primero te habla de la fama que tienen los abogados, ¿no? Que los abogados son los letrados, los leguleyos, los escribanos. Son personajes que tienen una fama de ser muy hábiles para salir bien librados de cualquier problema. Inclusive te pone un refrán ahí que dice, un abogado y un gato en un pozo cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. O sea, esa es una frase coloquial que hay, una frase popular, un pequeño verso. Y luego de explicarte el tema, o sea, el tema que va a ser la astucia de los abogados para salir bien librados de cualquier dificultad. Pues empieza con el parrafillo histórico, con la digresión histórica. Nos dice, en el siglo XVIII, en la ciudad de Lima, en el portal de escribanos, ahí está, esa es la digresión. Tú dirás, ¿cómo así, profe? ¿Por qué? Porque si tú buscas en los libros de historia, en el siglo XVIII, había una calle cerca de la Plaza de Armas, que era la calle del portal de escribanos, donde estaban todas las oficinas de los leguleyos, de los abogados limeños. O sea, tú ibas ahí,
caminabas y en cada puerta había un abogado, te decía, venga, que yo le ayudo, qué trámite tiene que hacer, a quién hay que defender, o sea, te llamaban los abogados, ¿no? Eso era como una especie de la calle de los abogados. Eso existía. ¿Te das cuenta? O sea, Palma te da ahí un dato histórico que se puede corroborar en los libros de historia. Pero luego, y eso lo hace para que el lector enganche, para que el lector pique el anzuelo, ¿no es cierto? Y diga ahí, ¿no? Que, bueno, ya con eso ya todo el resto también es verdad, seguro, pero no. En el desarrollo de la anécdota y cierre con una especie de moraleja, allí él inventa todo, o sea, no es que lo que te va a contar es historia, es una invención, una anécdota a partir de un personaje o una situación histórica, ¿ok? Y al final te da una moraleja, te hace una especie de reflexión, dice, amigo lector, así como me gustó escribir esta historia, espero que te guste leerla, así que dame like, presiona la campanita, dame seguir, ¿no? Comparte este video, o sea, sí, de verdad, así es, o sea, te llama a que leas otras obras de él, que continúes leyendo sus tradiciones, busca una complicidad con el lector, o sea, si Palma hubiera sido youtuber, la hacía lindo, hoy en día era el primer youtuber de la historia, Palma, porque en sus textos busca hacerse amigo del lector, hay una complicidad, en serio, hubiera sido un gran youtuber hoy en día, así, al toque no me captaba y enganchaba a Palma, tenía eso, en su moraleja, ¿no? Al final te pone... Y vieja pelleja, aquí dio fin la conseja, así decía él. ¿Listo? Antes de ver los comentarios sobre la tradición peruana, vamos a continuar con Don Dima la Tijereta. ¿Qué te parece? Don Dima la Tijereta es una tradición famosa donde se ve como un viejo se enamora de una chica. Ya te conté, ¿no? Ya te conté, ¿no? Que en la tres veces coronada ciudad de Lima, en el siglo XVIII, vivía en el portal Escribanos Don Dima la Tijereta. Ya sabes que trata esto sobre la astucia de los abogados para salir bien librados. ¿No es cierto? Ahora nos presentan el portal de Escribanos, donde tenía su oficina, ahí vivía Don Dima la Tijereta. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de esta tradición. Muy atentos, jóvenes, muy atentos a la tradición. Ya te puse la presentación y la digresión. Vamos con el desarrollo de la anécdota. Allí vamos. Érase que se era, o había una vez, un notario de la Real Audiencia llamado Don Dimas de la Tijereta. El buen hombre había caído en la peor tontería en que puede caer un viejo: enamorarse hasta la coronilla de una bella y coqueta jovencita. De pronto olvidó toda su tacañería y empezó a gastar el dinero, fruto de sus embustes y triquiñuelas, en obsequios y maravillosos regalos para Visitación, que era el nombre de la codiciada muchachita. Visitación tenía 20 primaveras llenas de donaire y una cintura pulida de esas de mírame y no me toques. Los regalos de Tijereta no conmovían su corazón. Ella los recibía interesada, pero sin ningún ánimo de devolver el favor, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del escribano. Exasperado por los desaires de Visitación, que no terminaba por decidirse, Don Dimas de la Tijereta se dejó llevar por el enfado y gritó con fuerza en plena calle: ¡Maldición! Sería capaz de entregar mi almilla al diablo a cambio del amor de esa caprichosa criatura. El grito del notario resonó inmediatamente en los muros del infierno, donde Lucifer siempre está atento a las debilidades de los hombres. Y más tardó el viejo enamorado en llegar a su casa que Satanás en enviarle al diablo Lilith, su secretario personal, con un contrato ya firmado en el que le ofrecía el amor de la doncella a cambio de su alma, a la que el enojado Tijereta había llamado almilla en medio de su cólera. El acuerdo era simple: el diablo le entregaría a Visitación por 3 años, al cabo de los cuales Lilith vendría personalmente por su alma. Firmó
Firmado el contrato, don Dimas regresó a su casa y apenas entró en el dormitorio, vio que el demonio había cumplido su palabra. Visitación estaba allí, cálida y amorosa, esperándolo en la alcoba. Mes tras mes, día tras día, colmando de felicidad a don Dimas de la Tijereta. El amor entre el notario y Visitación crecía conforme pasaba el tiempo, pero ya habían transcurrido 2 años y muchos meses y el plazo se estaba cumpliendo. Al fin llegó el día señalado y el diablo Lilith se presentó puntualísimo a exigir que don Dimas hiciera honor a su firma en el contrato. Vengo por la almilla. Sin mostrar ningún temor ante la presencia del demonio, el escribano le expresó su saludo y de inmediato empezó a quitarse las ropas. No, no es necesario que se desnude, le dijo Lilith. Así como está, yo me lo llevo sin problemas. Pero sin desnudarme no podría pagarle, le respondió don Dimas, mientras se quitaba su prenda más interior y se la extendía al enviado del infierno. ¿Qué quiere usted que haga con esta prenda? Preguntó sorprendido Lilith. Cobrarse, le contestó el escribano. Esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo le he vendido. Revise usted el contrato, lea bien, y verá que dice almilla. Lilith no quiso discutir con el leguleyo, y sin pensarlo 2 veces lo arrastró directamente al infierno, para que el mismo Satanás decidiera el asunto. Felizmente para don Dimas, el temible Satanás estuvo de acuerdo en celebrar un juicio, porque su majestad infernal, aunque haya quienes se resistan a creerlo, siempre se ciñe a la ley y detesta todo lo que huela a arbitrariedad y despotismo. Tijereta pidió que se leyera en el diccionario de la lengua el significado de la palabra almilla, y el demonio, después de leer, le dio la razón al notario. Efectivamente, almilla significa ropa interior, y eso es lo que había vendido el astuto leguleyo. Así, don Dimas quedó libre, y el infierno se tuvo que conformar con una almilla almidonada. Una vez más, se comprueba que ni los diablos pueden con los leguleyos. Bien, eso era, bueno, casi toda la tradición. Falta una pequeña parte nada más, cuando don Dimas tiene que dejar su almilla en el infierno, porque ya pues se quedó en pago, y se supone que desde esa vez todos los notarios y abogados no usan almilla, están prohibidos de usarla. Aunque yo creo que es porque como usan terno, están internados y da calor, entonces no se ponen ropa interior. Se supone que como no usan ropa interior, a veces cuando se quitan el saco, hace frío, les da una neumonía. O sea, todo eso lo vinculan con un abogado y hace una invención popular, ¿no? Entonces, a partir de esta historia fantástica, Palma explica un poco la realidad de los abogados, hombres de leyes peruanos. También continuamos la historia porque don Dimas vuelve a su casa buscando a Visitación y la chica ya había huido. Ella había despertado del hechizo del demonio y se había dado cuenta que había estado con un viejo por varios años, hechizada por el demonio. Se hizo monja la chica. Y don Dimas nunca moría. No, llegó viejo. Y ya su alma se desprendió de su cuerpo y se fue al cielo. Y en el cielo le dijeron, no, tú eres muy pecador, vaya al infierno. Va al infierno y cuando llega al infierno en la puerta hay un letrerazo que dice, no se aceptan abogados. O sea, no lo querían en el infierno. Así que don Dimas tiene que volver a la tierra y sigue, según se supone, sigue penando su alma por el centro de Lima, don Dimas de la Tijereta. Una historia un poco triste al final, pero que tiene mucha gracia al ser contada. Claro que sí. Así que jóvenes, si ustedes postulan a derecho, ya saben la fama que tienen, ya saben que un abogado y un gato en un pozo cayeron, como los dos tenían uñas, por la pared se subieron, acuérdate, ¿ok? Aunque a mí cuando estudié derecho me dijeron otra, ¿no? Y es que dice que los abogados son como los plátanos. ¿Cómo así, profe? Todos están torcidos. Bueno, no sé si será verdad, chicos, pero espero que ustedes sean la excepción, si es que eso es verdad. Bueno, a los que van a derecho. Sigamos. Tenemos jóvenes aquí
los comentarios. Riva Agüero, que era hispanófilo, era todo amante de España, había indicado que Palma es un nostálgico de la colonia, ¿no? Que Palma, colonia corazón, colonia lover, y no sé cuánto. Siempre Riva Agüero con su obsesión por España. En cambio, José Carlos Mariátegui, siempre Mariátegui corazón, él sí, ¿no? Él sí sabe, él sí opina chévere, nos dice que las tradiciones peruanas son una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. Y eso es verdad. De las 450 y pico tradiciones que Palma publicó a lo largo de toda su vida, el 70%, un poquito más, trata sobre la colonia. Y siempre es una mirada sarcástica, burlona. Es como decir que Palma se bromea con la colonia, ah, la colonia, una chela, bravo, colonia, y ¡pam! Un derechazo, ¡pam! Un quiñe, y ya se está, ya, pero haciendo la broma, mueve un juego, pero termina noqueando a la colonia, así. Esto también lo tiene González Prada. González Prada, en el realismo que veremos en un rato, detesta la colonia, considera la herencia hispánica como nociva para el Perú. Pero González Prada va con un mazo y toma colonia, ¡pah! O sea, le da con todo de arranque, nada que amistoso, nada. Así que por eso es que un poco que los contraponen ahí, pero Palma no halaga la colonia, como dice Riva Agüero, la critica, sí la critica. Ahora, las tradiciones peruanas carecen de perspectiva histórica, solo se detienen en lo anecdótico, obviamente, porque solamente en el parrafillo histórico de la digresión histórica o parrafillo, ahí solamente en esa partecita es historia. Entonces no te permite profundizar en la historia del Perú, solamente como que repasar hechos o sucesos de manera muy general mencionados, pero luego la anécdota es inventada. ¿Está bien? Ok, jóvenes. Me parece que hemos avanzado buen tiempo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre esta parte de Ricardo Palma y las tradiciones. A ver, alguna pregunta que tengan ya para pasar a realismo peruano. Bien, pasamos entonces al realismo peruano. Ahí está. Para poder comprender bien el realismo peruano, tenemos que entender lo que ocurrió en esa etapa de nuestra historia, ¿cierto? Sabemos de la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, hace unos días, hace una semana más o menos, se ha dado se ha recordado la batalla de Chorrillos y San Juan de Miraflores, ¿no es cierto? Una batalla que se dio hace ya 200 años. No, perdón, eso no, pues fue hace ya más de casi 150 años atrás, cuando los chilenos atacaron la parte sur de Lima. En ese tiempo habían en la parte de Chorrillos y Surco, habían haciendas, ¿no es cierto? Y en San Juan de Miraflores actual, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Cieneguilla, Pachacamac, La Molina, había haciendas, y bueno, en el lado de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo era un terreno baldío, cerros y arenales. En esa zona de Perú, de Lima, perdón, hubo una batalla muy importante, ¿no? En la que el ejército chileno tenía como misión acabar con el ejército peruano de una vez por todas para asegurar la victoria chilena. El ejército peruano estaba defendiendo una línea desde el Morro Solar de Chorrillos hasta los cerros de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores. En esa línea de defensa estaba el ejército peruano al mando de Iglesias, de Cáceres. Así que esa batalla tan importante se dio un 13 de enero de 1881, si no recuerdo mal el año. Vamos a ver un poquito lo que significó esa batalla y luego vemos las consecuencias de la derrota peruana en la batalla de Lima. ¿Okay? Muy brevemente, chicos, para entender el contexto, ¿ya? Montado en las alturas existentes entre Chorrillos y San Juan. Estos reconocimientos pasarían a darse con mayor frecuencia y profundidad con el inicio de 1881,
Así, los días 2 y 6 de enero, el general Baquedano, acompañado de su Estado Mayor y de los jefes divisionarios, avanzarían sobre las defensas del sector de San Juan, en los que se aprovecharía para tantear el número, alcance y posición de los cañones peruanos, así como para reconocer el terreno frente a los sectores de la línea al que cada jefe quedaría asignado. Mientras que, en el mar, la escuadra chilena procedería también al reconocimiento de las baterías instaladas en el Morro Solar y en los sectores de la línea de defensa cercanos a la costa. Completado el reconocimiento del terreno y de las posiciones defensivas presentes entre Chorrillos y San Juan, Baquedano dispondría también la exploración de las vías de acceso por la quebrada de Manchay, encomendándole al coronel Orozimbo Barbosa la misión de dirigir un destacamento por dicha ruta destinado a reconocer las fuerzas peruanas que protegían ese sector. En cumplimiento de la misión encomendada, Barbosa ordenaría la marcha de sus fuerzas la noche del 8 de enero, iniciando su ingreso al portachuelo de la Rinconada al amanecer del día siguiente. Al ingresar hacia la Rinconada, las fuerzas del coronel Barbosa serían detectadas por la pequeña guarnición peruana a órdenes del coronel Mariano Vargas, iniciándose un combate a larga distancia entre ambas fuerzas. Sin embargo, al advertir que el número de los atacantes superaba largamente sus fuerzas disponibles, el coronel Vargas solicitaría el apoyo del batallón número 14 de la reserva, estacionado en retaguardia, soporte que sería negado por el jefe de dicho cuerpo, quien no contaba con órdenes para movilizarse. Abrumado por el número de atacantes, a las 10 de la mañana Vargas ordenaría el repliegue de sus tropas hacia el sector de Vázquez, dejando a los chilenos como dueños del pasaje que conducía a Lima. Una vez en control de la Rinconada, Barbosa se apresuraría a lanzar piquetes de caballería sobre las haciendas de Melgarejo y La Molina, donde el fuego de las baterías pesadas instaladas en lo alto del Cerro Vázquez lograría finalmente frenar su avance. Sin embargo, al considerar que la misión encomendada había sido cumplida a satisfacción, Barbosa daría por concluida la incursión y ordenaría el regreso de sus fuerzas al campamento de Lurín. Chorrillos, 13 de enero de 1881. Los primeros rayos del sol comienzan a alumbrar tímidamente la tablada de Lurín, cubierta aún de una espesa neblina matinal. En lo alto de los cerros de Santa Teresa y San Juan, los comandantes del primer y segundo cuerpo del ejército peruano se apresuran a transmitir entre los oficiales la noticia de la inminente llegada del enemigo, urgiéndolos a dirigir a la tropa a tomar sus posiciones tras la línea defensiva. Entonces, a las 5:30 de la mañana, las baterías emplazadas en las alturas de Santa Teresa divisan a la distancia varias formaciones enemigas acercándose. Son las tropas de la División Lynch, que avanzan sobre Villa organizadas en cuatro columnas. Alertados, los artilleros peruanos abrieron fuego sobre el enemigo, siendo seguidos por la infantería peruana desplegada a cubierto en la hacienda de Villa. Sin embargo, las tropas chilenas continuarían avanzando, tratando de cerrar distancia con la línea defensiva, mientras son cubiertos por los fuegos de su artillería, que comienza a batir las posiciones peruanas. Media hora más tarde, los soldados del cuarto de línea y del Chacabuco alcanzarían la hacienda de Villa, la cual sería evacuada por sus defensores, que se replegaron combatiendo en dirección a los Abras de Santa Teresa. Este video que están viendo es reciente, ha sido publicado hace un mes recién. Les voy a pasar el enlace para que lo puedan ver completo, ya que está muy bien revisado todo el aspecto y en Historia del Perú les va a servir bastante. Así que se los comparto completo acá por el chat, ¿ya? Allá, algunos no podían ver. En este enlace. Bien, ¿cuál ha sido el objetivo de que vean este video? Bueno, es el inicio de la batalla. Finalmente la perdimos, ¿no es cierto? Cáceres no pudo hacer mucho. Iglesias inclusive cayó prisionero. Fue terrible esa batalla en la que perdimos. Al mediodía estaba consumado todo. Perdimos básicamente porque el ejército chileno estaba mejor preparado, tenía más cantidad de efectivos, tenía más cañones y tenía también una gran motivación, ¿no? Tomar Lima. En cambio, el ejército peruano era menor cantidad, estaba mal aprovisionado, estaba mal planteada la defensa, muy larga la línea, ¿no? Desde Pamplona Alta hasta Chorrillos es lejos, ¿no? Yo vivo en San Juan de Miraflores, al lado del cerro que había, ¿no es cierto?, estamos viendo, y sí, pues, esta zona tiene muchos cerros, y es muy largo, desde Pamplona Alta hasta Chorrillos, es lejos, o sea, sí,
Es mal planeada la defensa por Nicolás de Piérola. Entonces, ¿qué pasa con esta época? Luego de que los chilenos vencen a los peruanos en la batalla de San Juan de Miraflores, y luego perdemos también en la batalla de Miraflores, Lima fue ocupada. Lima, como les conté hace un rato, iba a ser saqueada por los chilenos, y que, igual que Chorrillos y Barranco. Pero Dupe Tituars y la armada y ejército extranjeros que estaban de observadores evitaron esa desgracia, esa calamidad. Igual la casa de Ricardo Palma, que su casa en Miraflores, fue quemada. Fue quemada, está bien, así que ahí perdimos mucho, mucho, mucho valor. ¿Okay? Luego de esto, 2 años estuvo ocupada Lima. Cuando Lima quedó liberada, salió González Prada a apuntar con su dedo acusador a todos. O sea, no dejó títere con cabeza. Acusaba a Iglesias de traición por el Tratado de Ancón. Acusaba al otro presidente por el Tratado Dreyfus. A todos los acusaba, a todos. Así que eso lo vamos a ver en el discurso en el Politeama, ¿ok? Vamos a ver primero las características generales de lo que es el realismo peruano. Primero, hay un alejamiento del tono intimista y búsqueda de una mayor objetividad. Es decir, se alejan del romanticismo sentimental, se alejan del romanticismo historicista que ve el pasado y se enfoca mucho en lo que es la realidad de modo objetivo. Hay un rechazo a lo pasado y lo exótico. Es decir, también que hay un propósito moral y social, que las obras literarias deben transmitir ideas. También hay un nacionalismo agresivo vinculado con el revanchismo contra Chile y también con el antichilenismo, ¿está bien? La reivindicación del indio es otro tema importante. El indio es la masa poblacional dejada de lado, que no ha sido educada, que no tiene el patriotismo. Entonces, González Prada lo menciona en sus ensayos. La masa indígena eran soldados excelentes porque eran gente preparada para soportar las inclemencias del clima, para marchar muy lejos, eran fuertes, tenían la capacidad física para ser buenos soldados, pero lamentablemente tenían el defecto de no tener noción de lo que era la patria por ser analfabetos, no haber recibido educación. Ellos estaban acostumbrados a luchar por un líder, un cacique. Y ese líder era el militar. Entonces, si el general, el coronel, por algún motivo no estaba en la batalla porque lo herían, lo mataban, y ellos se retiraban. No había esa idea de que voy a pelear por mi Perú. Ellos no sabían qué era el Perú. En cambio, en el lado chileno, hasta los más humildes rotos chilenos, o sea, los que trabajaban en las minas del norte de Chile, que eran la clase social más baja de Chile, que fueron gran parte del ejército chileno, las tropas chilenas, hasta el más humilde roto, sabía lo que era el Chile, sabía que existía patria, que Chile era un país, y ellos decían, hay que civilizar el Perú porque es un país de gente muy ignorante. Eso es lo que afirmaban, ¿está bien? ¿Ya? Perdón, estaba viendo otra cosita. Ya. Entonces, sí, y cuando yo digo los rotos chilenos, no estoy siendo ofensivo, alumnos, ¿ah? Estoy siendo totalmente histórico. En Chile no se habla de los cholos. Acá en Perú el cholo, ¿no? El cholo que es, el cholo acá. O el indio, ¿no? Como persona socialmente vista como alguien menos. Ya, en Chile era el roto. El roto es como casi un mendigo. La gente muy pobre, muy humilde, que anda rotosa, viven normalmente en las zonas pobres donde hay minería y trabajan como mineros. Ellos son los rotos chilenos. Ellos fueron la masa poblacional que sobre todo se enlistó. No digo que los chilenos de clase media o urbanos no se hayan enlistado. También hubo chilenos educados en el ejército, sobre todo en los regimientos de caballería, que eran su élite. Pero en la base del ejército chileno eran los rotos. Y por eso hablo de rotos. No vayan a pensar otra cosa, jóvenes, por favor. No estoy ofendiendo a nadie con estas palabras, ¿ok? Pero ellos tenían otra mentalidad. Entonces, González Prada habla de eso en su ensayo. Nos dice que el indio peruano, si se le hubiese educado, hubiese sido un hombre que sabía lo que era la patria, el himno nacional, la bandera, hubiera sido otro tipo de soldado, tal vez más eficiente en batalla. También hay una preocupación por la renovación del país, es decir, por renovar el país, hacer el país un lugar mucho más moderno, ¿no es cierto? No con tantos defectos de herencia colonial. También en esta época es donde aparecen las escritoras. Aparece Clorinda Mato de Tarne, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Pani, que son escritores de provincia,
que se han formado porque son de clases medias. Por ejemplo, Clorinda Mato de Tanner, ella era cusqueña, sus padres le pagaron una educación y luego le hicieron casar con un médico, con un empresario inglés. Mercedes Cabello de Carbonera era de Moquegua, sus padres eran hacendados, y un grupo de chicas hacendadas, educadas por monjas francesas, que aprendieron francés de muy jovencitas, y leían autores franceses de la época. Había un club lector ahí de chicas. De ahí viene Mercedes Cabello, como una destacada de este grupo, este cenáculo literario. Teresa González era de Ancash. Su padre fue militar y tenía tierras, también terrateniente, y la chica accedió a una buena educación. Ellas tres viajaron a Lima y acá confluyeron y se juntaron con Manuela Gorriti, una argentina que llegó, una periodista, escritora argentina, que llegó a mover aquí el panorama literario en su casa, cerca de la Plaza de Armas. Se juntaban las chicas y eran de pensamiento también feminista, eran feministas, ¿está bien? Pero cuidado, eran unas feministas open mind, feministas bien chéveres, porque ellas tenían propuestas de desarrollo. Inclusive decían, cualquier hombre libre de prejuicios, libre del patriarcado, que venga y participe. Y ahí González Prada, yo mismo soy. Abelardo Gamarra, el Tunante, ya, yo voy, chica. Y también había varones en esas reuniones, ¿no? Que somos mujeres, que los hombres fuera, que el hombre hay que quemarlo con un lanzallamas. No. Estas chicas sí eran unas feministas de respeto, ¿ok? Muy bien, entonces que estamos viendo que acá aparecen las primeras chicas literatas peruanas y también hay algunos autores varones que apoyan. Vamos a ver primero la narrativa del realismo. Aquí hay que ver un poco más profundamente la biografía de Clorinda Mato. Como les había dicho, Clorinda Mato de Turner fue una autora que desde muy jovencita sus padres le hicieron educar, la educaron para que sea una chica alejada de su contexto social. O sea, los padres no pudieron prohibirle que ella aprenda quechua, sabía quechua, pero no le permitieron que se junte con la masa indígena. Ellos querían que su hija sea una chica que salga de ese contexto, ¿no? Con ese prejuicio, diciendo que lo andino es malo, que para qué va a aprender. Pero la chica sabía quechua. A los 19 se casa con un médico, con un empresario inglés, apellido Turner. Y este hombre de open mind, ¿no? Su esposa le decía, ella en realidad se llamaba Grimanesa Martina, su nombre era Grimanesa Martina Torres Matos, ¿ya? Grimanesa Martina Torres Matos, ese era su nombre real. Entonces el inglés le decía de cariño, my Clorindita, o sea, mi Clorinda, decía él, ¿no? Y de cariño le decía Clorinda, ¿ya? Y ella le decía, Turner, ¿puedo publicar mi artículo en tal revista, tal periódico cusqueño? Y el gringo era chévere, yes, my Clorindita, tú publicar, le decía, y ella publicaba, o sea, el gringo era chévere, le dejaba publicar, ¿no? No tuvieron hijos, ¿ok? Y este inglés tenía su negocio, era empresario, el gringo sabía, ¿no? Había hecho su negocio de rescatista de lanas. ¿Y tú qué es eso, profe? Ahí ya, te cuento, mira. El rescatista de lanas era aquel que se va a la altura, en Arequipa, en Cusco, en Puno, compra la lana de alpaca a los mismos productores, a los ganaderos de camélido, y lleva la lana al puerto de Hilo, al puerto Mollendo, al puerto de Pisco, y de ahí lo exporta a Europa, lo exporta a Inglaterra. Era un negocio que daba buenas ganancias. Clorinda aprendió el negocio con su esposo. Le iba bien, pero llega la guerra con Chile. Pierden los envíos, quedan endeudados, su esposo murió. Ella queda viuda y arruinada. Luego de la guerra con Chile, ella trabajó un tiempo en el negocio, volvió a retomar rescatista de lanas, pagó sus deudas, tuvo su ganancia. O sea, ella pudo haberse quedado tranquilamente como empresaria porque era una mujer bien hábil y ganaba su plata, ya está. Pero ella no. Ella dijo, yo quiero cumplir mi sueño, quiero ser escritora, periodista. Remató todo lo que tenía, o sea, sus casas, sus negocios, todo lo remató, viajó aquí a Lima y acá se instaló a vivir. Fue una gran periodista, una excelente escritora. Se hizo amiga con Cáceres todo chévere, todo pinky. Cáceres era ayacuchano y ella era cusqueña, que el quechua, que lo andino, lo máximo. Pero entró al gobierno este malvado Nicolás de Piérola, que ya todo el mundo le tiene bronca, y él, con la gente que entró con él, le empezaron a dar con palo a Clorinda.
Bien, pero esa parte de su vida, vamos a verla en una pequeña referencia biográfica, porque esta mujer amerita que veamos un poco su biografía. Admirable, Clorinda Mato de Tormes, ¿ok? Vamos a ver un poquito su biografía aquí, ¿ok? Vamos a ver un poco, solo un ratito, ¿ok? Para entender un poquito cómo fue esta vida de ella, ya cuando tenía su imprenta de mujeres, puras mujeres, La Equitativa, donde le daba trabajo a viudas, huérfanas de la guerra con Chile, a madres solteras, para que la mujer pueda trabajar igual que el hombre y ganar un sueldo, y apoyaba de esta manera la idea de la igualdad entre géneros. Eso es feminismo de verdad, ¿no? Eso es Clorinda lo máximo, ¿ok? Vamos a ello, vamos a ver rapidito cómo le fue cuando Cáceres sale y entra Piérola y su problema, que tuvo que salir del Perú, y ya tuvo que vivir en el extranjero sus últimos años. Veamos. Al poco tiempo de haber asumido la dirección del Perú Ilustrado, se responsabilizó a Clorinda por la publicación de un artículo considerado sacrílego firmado por un escritor brasileño. Finalmente, Clorinda terminó siendo excomulgada. Se va a publicar un texto Magdala en el cual se insinúa un romance entre Jesús y María Magdalena, una especie de antecedente, digamos, del Código da Vinci. Y eso va a provocar inmediatamente una reacción de la Iglesia contra Clorinda Mato, haciéndola responsable de ello, y contra la revista. Incluso se llega a amenazar que se va a excomulgar a todos los que compren la revista. Entonces ella se ve presionada por la Iglesia y por los sectores conservadores de Lima y se ve forzada a renunciar al Perú Ilustrado. Pero no todas fueron voces ofensivas. En el Perú y en el extranjero se hicieron escuchar palabras de apoyo para Clorinda. Es conocida una carta del presidente Cáceres donde reafirmó su respaldo a la escritora cusqueña. El alejamiento de la dirección de la revista no significó que Clorinda abandonase el periodismo ni las letras. Ella siguió participando en otros proyectos editoriales. En 1892 publicó su segunda novela indigenista, Índole. Índole se ubica, como te digo, en una especie de transición, probablemente una ceja de selva o algo así. O sea que está en camino desde los Andes hasta la ciudad de Lima, la capital. Y un tema interesante en Índole es la crítica moral, la preocupación de Mato por la necesidad de no poner el dinero por encima de los valores, ¿no? Y esa es una de las temáticas que está preocupada en narrar, en describir, en trabajar y definitivamente está influenciada ya por el naturalismo, ¿no? De alguna manera u otra. Poco después, Clorinda Mato publicó Herencia, su tercera novela, esta vez ambientada en la capital. Es una novela que ya claramente se inscribe en un horizonte estético naturalista, ¿no? Es interesante cómo Clorinda Mato en 20 años condensa estéticas románticas, realistas y naturalistas. Herencia es la novela más radical de ella. En ella presenta ya una clara articulación entre el capitalismo y la sexualidad. Es una crítica terrible a una Lima mercantilizada, deshumanizada, dominada por el sexo y el capital. Mato da cuenta de una sociedad que está preocupada por las apariencias, en las que el despilfarro es tremendo y en el cual ya aparece un mundo un poco más sórdido de ciudad grande, ¿no? Con todos los males que eso implica. Al inversionista extranjero como el que nos va a salvar, ¿no? Eso hay que contextualizarlo también en el momento en el que Mato está hablando, ¿no? En 1892, Clorinda Mato de Turner formó una imprenta y le puso un nombre
verdaderamente extraordinario. La llamó la equitativa. En ella solo podían trabajar mujeres. Entre 1892 y 1893 se imprimió allí el bisemanario Los Andes, que apoyaba las ideas políticas de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres y Clorinda no solamente tenían en común esta visión política, sino además un intenso amor por la cultura andina. Ella tiene una relación muy estrecha con Cáceres y funda su diario Los Andes, en la que publica, por ejemplo, cartas personales que Cáceres le manda a ella felicitándola por Aves sin Nido, que ya ha sido publicada. El gobierno de Cáceres y el liderazgo intelectual de Clorinda Mato de Turner tuvo un violento final cuando en 1895 Nicolás de Piérola y sus montoneras ingresaron a la ciudad y tomaron la capital, sacando del gobierno a Andrés Avelino Cáceres. Evidentemente, la imprenta fue destruida. Clorinda se salvó de morir, pero no se salvó del destierro. Comparte la desgracia de Cáceres, ¿no? Luego de la guerra civil de 1895, Cáceres es derrotado, tiene que refugiarse en un barco e ir al exilio, y Clorinda Mato también, y el mismo año 95 cae, ¿no? Lo primero que hacen es, cuando entran a Lima, es tomar su imprenta, destruir su imprenta. Parece que tiran los muebles a la calle, tiran todos los tipos a la calle. Toman de rehén a su hermano, al hermano de Clorinda, a David. Lo secuestran. Y la propia casa de Clorinda es atacada. Entonces ella tiene que huir, forzada por las circunstancias políticas, y termina en Buenos Aires. Bien, chicos, esa es la parte que quería ver, ¿no? O sea, cómo es que ella tiene que salir de Perú de manera muy injusta, como ven. Es una pena. Ella, sin embargo, viajó a Argentina. Allá en Buenos Aires trabajó como directora de una revista importante, viajó por Europa, aclamada ya como una intelectual consolidada, pero ya mal de salud. La salud ya le iba mal. Y vuelve a Buenos Aires y finalmente va a fallecer allí. ¿Okay? Fue repatriada, sus restos fueron repatriados, la enterraron en el presbítero maestro, y tengo entendido que hace unos años la llevaron al Cusco y la enterraron en un cementerio cerca a su lugar de origen, cerca a su lugar natal. Así que actualmente está en Cusco su resto. Vamos a hablar de su novela más famosa, Aves sin Niño. ¿Okay? Estoy seguro que ustedes ya conocen esta novela, el argumento, ¿no es cierto? A ver, confírmenme en el chat, a ver quiénes la han leído, o les han contado, o han leído un resumen. Vamos en el chat. Igual yo les voy a explicar con detalle, no hay problema, pero siempre es bueno saber si ustedes ya conocen o es nuevo, ¿no? Pones, no, profesor, no la conozco, nunca es, ah, bueno. O pues, sí, profesor, ya la conozco, ¿no? Mireya, por acá me dice, sí, me dicen, ¿quién más sabe? Perdón, Mireya. O me pones, no, profe, no le he leído, no sé nada de eso, es nuevo para mí, ¿no? Ni en el colegio, nada, a ver. Es mi favorita, dice Isabela. tiene su novela favorita todavía. María Sofía me dice, sí, también. Y más jóvenes, a ver, anótense, estamos en la encuesta. ¿Ya has leído Aves sin Nido? ¿No has leído? Por acá también, ya Areli nos dice que también la leyó. Muy bien. Hace años la leyó, inclusive. ¿Quién la leyó? A ver, Yajaira. Y acá, Toribio también. Jimena Toribio me dice que también, sí. Ajá, y Yamile Ingrid dice que no. Ajá. Bien, gracias por tu aporte, Yamile. Tenemos un porcentaje de cosas que no la conocen muy bien. Pero no se preocupen, acá la vamos a narrar, ¿ok? Listo, veo que la mayoría sí. Bien, empezamos entonces. Esta novela se ambienta en Quillac, un pueblito inventado por Clorinda Mato en Cusco. A este pueblito llega Fernando Marín, que es un inversionista e ingeniero, ¿ok? Él participa en una empresa que está a cargo de llevar el ferrocarril a Quillac.
Es decir, Fernando Marín es ingeniero inversionista. Al mismo tiempo que pertenece al directorio de la empresa, él mismo está haciendo los trabajos de voladura de cerros, para poder entender las líneas ferroviarias. Su esposa Lucía, y ambos son limeños, ¿no es cierto? Su esposa Lucía le alquilan una casa ahí bonita en Quillac para que viva. Pero la chica Lucía, una señora joven, una chica de unos veintitantos años, se aburre, lee bastante, pero se aburre porque no hay televisión, no hay internet, no hay celular, no hay radio, no hay nada, libros nomás. Y ella, aparte de leer, se dedicaba al deporte nacional, es decir, mirar por la ventana, ¿no? O sea, también el deporte nacional. Entonces, ahí es donde ella conoce mirando a la pareja de Juan Yupanqui y Marcela, su esposa. Los conoce, ¿no? Son un par de humildes indígenas. Habla con Marcela y se entera de su historia tan triste, ¿no? Vamos a conocer esta triste historia. La mamá de Juan Yupanqui, el esposo de Marcela, ha fallecido a la viejita, y el cura Pascual, el cura del pueblo, obviamente les ha hecho la misa, ha rezado frente al féretro en su velorio, le ha hecho la misa del mes, y cobra carito el cura, un carero, un carolino el cura, y como no tenían dinero para pagarle, porque ellos han invertido su poco dinero que tienen, lo han invertido en una siembra de papas, en su chacra, tienen una chacrita, una sola chacrita, o sea, son gente humilde. El cura ha dicho: como no me han pagado, les confisco la chacra de papas. Y a la cosecha, confiscar. Y si no me pagan, porque hay intereses que están corriendo, y no me pagan, ya me quedo con toda su chacra en sí. Y eso era algo normal. O sea, el cura tenía chacras por aquí y por allá porque cobraba así a los que no le podían pagar en efectivo. Y pobre Juan Yupanqui trabajaba muy duro y no le alcanzaba para pagar su deuda con el cura. Esto le cuenta Marcela Yupanqui a Lucía. Y Lucía se indigna, pues, no puede ser, ¿cómo va a ser eso? Es un padre, ¿cómo va a estar cobrando con intereses? Finalmente, le invita al cura Pancorbo, también invita al gobernador, perdón, al cura Pascual, disculpen, Pascual Vargas, invita al gobernador Sebastián Pancorbo y al juez de paz. Recuerden que en esta novela de Lorinda Mato, Aves sin Nido, y también en los ensayos de González Prada, la trilogía del mal contra el indio son el juez de paz, el gobernador y el cura. Esos tres demonios, ¿ok? Si la trilogía del rock es Soda Stereo, la trilogía del mal es el cura, el gobernador y el juez de paz. A los tres los invita a Lucía a su casa un lonchecito, un lonche light con su quequito, su chancay, su Coca-Colita, sin Coca-Colita, un lonche, ¿no? Y luego de invitarles lonchecito, les dice: señores, por favor, para el caso de Juan Yupanqui y su esposa, para que no les cobren intereses. Y los mandones se molestaron. ¿Usted por qué tiene que opinar, señor? Es nueva acá, es forastera, no conoce las costumbres. Estos indios son bien confianzudos, uno les da la mano, suben hasta el hombro, no se puede. Y ella se siente indignada. Entonces, ella le dice: Fernando, que mira, que no me han hecho caso. Y Fernando pues dice: pero mujer, tengo que volar un cerro mañana, no me estés molestando, mujer. Pues ingeniero, me está ocupado, déjenlo vivir. Entonces, ella le dice: no, pero tienes que hacer algo. Y Fernando Marín dice: bueno, ya, y va a hablar con ellos, ¿no? Señores, disculpen, ¿cuánto les deben los Yupanqui? Tanto más cuánto al cura, ¿no? Tanto más cuánto más intereses, más IGB, quinta categoría. Me deben tanto. ¿Y cuánto dijo? Acá está, tome, pa, le paga en efectivo, ya para que su mujer no moleste, porque la tranquilidad de uno vale mucho más que el dinero, así que sí. Pero a pesar de que le han pagado, el cura Pascual está asado, dice: ¿por qué esta gente se mete? ¿Por qué se meten? No es asunto de ellos, son forasteros. Así que el cura, el juez de paz y el gobernador planean algo muy malo. Planean acabar con los Marín. Hasta esto, Juan Yupanqui y Marcela ya le deben ahora, ya no le deben al cura, le deben a los Marín. Pero los Marín son buena gente, parece que ellos le dicen: no, ustedes no nos deben nada. No, no, señores, ahora vamos a hacer su servicio de ustedes y, por favor, nos van a hacer el favor de ser los padrinos de nuestras hijitas, porque ellos tienen dos hijas, ¿no? Margarita de 14 y Rosalía de 11. Los Marín dicen: ah, bueno, señores de confianza, para que nos sirvan, nos ayuden en la casa. Y también sus hijitas para las que seamos padrinos. Está muy bien, aceptan todo, va tanto chévere, ¿ya? Pero acá viene el cura Pascual Vargas, que es un demonio, ¿ya? Ese es un maquiavelo
con sotana. Y él dice, vamos a acabar con esos marines. Se meten en el asunto ajeno, ni siquiera son de acá. Y Pancorbo, Sebastián Pancorbo siempre, pues francamente yo creo que esos dos señores marín francamente se meten en lo que francamente no les compete, porque francamente son forasteros. Así que ya me expresé y francamente tengo razón. Francamente tengo razón, ¿verdad? Sí, así hablaba con pura muletilla, qué horrible forma de hablar, ¿no? Este Sebastián Pancorbo era un hombre sin cultura, sin educación. Tuvo suerte que un amigo poderoso lo nombró gobernador en el pueblito de Quillac. Él llegó misio, pero como tenía el poder de gobernador, vio que había una chica, hija de un indio rico, un indio que tenía llamas, mulas, tierras, y dijo, ya con esa chica me caso, para tener dinero, o sea, por mi esposa y por mi cargo de gobernador será alguien con poder político. La chica ya tenía un hijito. Era un secreto a voces que ese niño llamado Manuel era hijo del cura que estaba el obispo Miranda y Claro. Entonces, todos sabían que era hijo de él, pero era un secreto a voces, ya. Y dijo, normal, me caso con ella, igual tengo dinero por su papá y yo tengo el poder, así que se había asegurado este Sebastián Pancorbo, que francamente es bien astuto, ¿no es cierto? Pero eso sí, a Manuel lo trataba muy bien, a su hijastro lo trataba muy bien, un padrastro ahí bien chévere, ya, listo. Ahora, Pascual Vargas dice, tengo un plan, dice, voy a decir en la noche que unos ladrones han robado, ha hecho un robo sacrílego a la iglesia. Y en la sierra la gente odia a dos tipos de delincuentes, a los que hacen robo sacrílego, los que se roban las joyas, los bienes de la iglesia, y también odian a los abigeos, a los que se roban el ganado. A esos los masacran, los matan, los ahorcan, los linchan, le hacen el Ushanan Yampi, o sea que ya no saben qué hacer con eso, a los que roban cosas sagradas y a los que roban ganado, esos son sus enemigos. Así que el cura dice en la noche, han robado, se han llevado las joyas, se han ido por allá. Otro ganapán dice, se han ido por allá, y otro, se han metido a esa casa. Y eso está todo coludido. Pero la casa final donde se supone se han escondido los ladrones es la casa de los marín. Todo el pueblo armado va y deja como coladera la casa de los marín. Se meten bala, pero y los marín se salvan de milagro de morir. Pero Juan Yupanqui y Marcela, que habían ido a salvar, a ayudar a sus patrones, mueren acribillados. Marcela sobrevive un instante más y llega a decirle un secreto que le hace jurar a Lucía que nunca va a revelar. Luego ambos, Juan y Marcela, mueren. Fernando y Lucía se harán cargo ahora de las huérfanas Margarita y Rosalía. Para esto, Manuel, el hijastro del gobernador, vuelve, ¿no es cierto?, al pueblo, ¿ok? Y en su retorno, este hijastro se conoce con Margarita, porque tiene 17 años y ella tiene 14, y se enamoran los dos. Luego Lucía, que ha quedado embarazada, decide que tiene que alejarse de Quillac, porque el recuerdo de la muerte de Juan Yupanqui y su esposa, toda la tiene muy deprimida, está en modo depresivo la chica, así que decide irse, ¿ya?, del pueblo y llevarse a las ahijaditas. Y ahí Manuel va a perseguir a la chica. Llegan a Cusco en su camino hacia Lima, a ciudad de Cusco, está en un hotel, y llega Manuel, ¿no? Dice, no, yo quiero pedir la mano a Margarita en matrimonio porque estoy enamorado de ella y todo. Y ahí es donde Lucía dice, no, yo no puedo más, yo no puedo más. Díselos tú, Fernando, díselos tú. Y Fernando, pero ¿por qué yo, mujer? Son tus hijas, no, ya, tus hijas. No, Fernando. Y al final Fernando tiene que decir, hijos, por favor, ustedes no pueden casarse porque son hijos del mismo cura. Porque Manuel mismo sabía, todo el mundo sabía que él era hijo de Pedro Miranda y Claro. Pero nadie sabía, era secreto que nuestra amiguita Margarita también era hija de Pedro Miranda. Y claro, ese fue el secreto que Marcela antes de morir le dijo al oído a Lucía. Así que eran hermanos los chicos. Allí Manuel le dice a Margarita, hermana. Y Margarita le dice a Manuel, hermano. Y se abrazan. Y dice el narrador, pobres aves sin nido. ¿Está bien? Uy, ¿por qué están llorando? ¿Ya qué pasó? Areli y Mireia tan tristes. Oh, ¿qué pasó, jóvenes? Se han puesto fin. Esa novela es muy triste, ¿verdad? ¿Qué final? Listo. ¿Qué temas tratamos en esta novela? Entonces, tenemos el abuso de las autoridades contra los indígenas. Queda bien claro eso, ¿no es cierto? La crítica al clero. Florinda Mato había dicho que los curas deberían casarse para evitar estos problemas. La violencia social, la injusticia y la solidaridad de los criollos instruidos hacia el indígena. Comentario.
muestra por primera vez al indio en su orfandad, como un ser vivo y humillado. La obra es una narración y una denuncia. Presenta una visión paternalista. La redención del indio requiere de la protección de criollos instruidos. Acá tenemos la visión paternalista típica del preindigenismo. El discurso protector y cristiano es representado por Lucía Marín. Ella hace un llamado a la redención moral al cura Pascual. Bien, jóvenes, vamos ahora con Manuel Baltasar de los Reyes, González de Prada y Ulloa. Para los amigos, González Prada. Él perteneció a una familia aristócrata de Lima. Inclusive cuando su padre fue desterrado por motivos políticos a Chile, González Prada estudió en el famoso Colegio Inglés de Valparaíso, un centro de estudios superiores que era de alto nivel. Ahí estudió Alfonso Ugarte, ahí estudió Augusto Leguía, ahí estudió Guillermo Billinghurst, ahí estudió también González Prada en el Inglés de Valparaíso, en Chile, sí. Ahí se formó, aunque después le tenía bronca a los chilenos, él pasó parte de su niñez en su colegio, en el colegio famoso de Valparaíso. González Prada, antes de la guerra con Chile, era poeta, cuentista, periodista, muy crítico de la iglesia, del gobierno, y era poeta también. Pero luego de la guerra con Chile se convirtió en un ensayista fulminante, que no dejaba títere con cabeza. Escribió varios ensayos, varios discursos que fueron leídos en diferentes momentos, sobre todo el famoso discurso en el Politeama de 1888. Este conjunto de discursos y ensayos los publicó luego en un libro titulado Páginas Libres. Como ves, la palabra páginas está con J, no con G. Lo que pasa es que González Prada era muy crítico a la herencia cultural de España. Él no estaba de acuerdo que sigamos las normas ortográficas de la Real Academia. Él estaba de acuerdo más bien con que sigamos una ortografía alternativa. Para esto, Andrés Bello, un sabio venezolano que trabajó en Chile, había propuesto un alfabeto, bueno, un abecedario, una ortografía para lo que es América, distinta a la ortografía de la Real Academia. Y González Prada, con tal de no seguir la norma de los españoles, utilizaba esta alternativa propuesta por Andrés Bello. ¿Está bien? Él inició una obra polémica de crítica social luego de la guerra con Chile. Propuso una renovación ideológica y cultural. Brindó o buscó nuevos caminos a literatura. Él dijo, ya España ya no puede ser el modelo. Él ve modelos de poesía de formas estróficas en Francia y Alemania. Adoptó una visión paternalista frente al indio. Hay que proteger, hay que educar al indio. Y se le considera precursor del indigenismo en su obra en prosa, porque es paternalista. Y en su verso es un precursor del modernismo, porque utilizó nuevas formas estróficas como el triolet y el rondel de la poesía francesa. Es un precursor de lo que luego hizo Rubén Darío en su renovación de la poesía. Hablemos de su discurso más famoso, el famosísimo discurso en el Politeama. Pero antes de hablar exactamente del discurso, brevemente vamos a hacer una revisión, algunos aspectos biográficos del autor. ¿Okay? Para entrar en calor sobre este personaje tan importante. Vamos a ello. Vamos a hablar de una figura apasionante de nuestra historia contemporánea, un analista y crítico de la literatura y de la realidad que se orientó a la reforma ideológica y al cambio social. Hablo de Manuel González Prada, un aristócrata que dejó atrás su linaje virreinal para ponerse del lado de los obreros y que con su poderoso verbo transformó para siempre el Perú. Nuestro país no fue el mismo después de Manuel González Prada. Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, escribió: Manuel González Prada es uno de los ciudadanos y de los escritores que más han influido sobre la conducta y el pensamiento de los peruanos más importantes de este siglo. Evidentemente, Sánchez se refería al siglo XX y tuvo mucha razón, porque esos peruanos de los que hablaba fueron pues César Vallejo, Mariátegui, Eguren, Valdelomar, todos ellos reconocieron en Prada a su gran maestro. Hoy les contaremos la vida de Manuel González Prada, sus escritos, cómo fue reservista en la guerra con Chile, su pensamiento anarquista, su paso por la Biblioteca Nacional, donde estoy en este momento, de la que fue director, y muchas otras cosas. Pero sobre todo,
comprobaremos que sus escritos y su pensamiento son de una rabiosa actualidad. Parecen haber sido hechos el día de ayer. Soy Norma Martínez. Excelente. Ahí nos dejan el tintero varios puntos, Norma Martínez, para tratar la personalidad de este señor. Primero, efectivamente, González Prada participó en la defensa de Lima, igual que Ricardo Palma, pero eran tan rivales ellos dos, o tanta rivalidad había entre ambos, que cuando iban a pelear, González Prada va donde el jefe y dice, muy bien, yo voy a pelear acá en Miraflores, pero ¿en qué reducto está Palma? Y le dijeron, en el reducto 4, antes voy al 5, listo, para no pelear junto a él. Luego, cuando González Prada pierde la batalla y se salva de morir en esa batalla, González Prada va a su casa, una casa pudiente en el centro de Lima, y él, los 2 años de ocupación chilena, no salió de su casa. O sea, ese tiempo de la ocupación chilena era como la época del coronavirus acá en Lima. No podía salir porque la calle era peligroso, porque estaban los chilenos. González Prada, con tal de no verle la cara a los chilenos, no salía de su casa. Tenía dinero para mandar a un empleado a comprar al mercado, en la cocinera, o sea, no salió. Y en ese tiempo era peligroso salir. Si una chica, una jovencita salía a la calle, normalmente se rapaba y vestía como varón para evitar el acoso de los chilenos. Las novias que se casaron en esos años se casaban de luto por el Perú. Fue muy fuerte, ¿ok? Y ahora que hemos pasado por el coronavirus, algo parecido, ¿no? Pero en lugar del virus estaban los chilenos en las calles, ¿ok? Así que González Prada, una vez que termina esto, empieza a atacar a todos, ¿no? A todos atacaba. Y luego, como mencionó Don Norma Martínez, efectivamente, luego de que Palma fue el que instauró la nueva Biblioteca Nacional, estuvo años al mando, un día lo cesaron, ya le tocaba jubilarse, y entró González Prada en su lugar a ser director de la Biblioteca Nacional también, en lugar de Palma. Y como mencionó también Norma Martínez, cuando ya estaba mayor, si bien a Palma la gente lo quería, le hacían homenaje, los niños le llevaban flores, todo chévere, los escritores como Valdelomar, Vallejo, los jóvenes, Mariátegui, lo veían como un maestro a González Prada. O sea, a los escritores, González Prada les llamaba la atención como maestro. Hay una anécdota muy buena, que cuando Vallejo llega de Trujillo a Lima, se hizo amigo al toque de Abraham Valdelomar, de Mariátegui. Y Mariátegui, su pata, le dice, te voy a llevar a un gran maestro. Y lo lleva donde González Prada. ¿Okay? Entonces, Mariátegui, maestro, acá hay un prospecto de escritor que ha llegado de Trujillo. Y González Prada, espérate, Mariátegui, no me estés floreando. De frente dame algo que he escrito para ver qué tal es. Y leyó unos poemas de Vallejo, uno que decía, Dios mío, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, supieras ser Dios. Entonces, esos son los dados eternos de Vallejo, ¿no? Y a González Prada le gustó esos versos y dijo, qué bacán rajas de Dios en estos poemas. Eres bueno, muchacho, si yo te entreno, serás el mejor. Así le dijo, ¿no? Y Vallejo, wow, me va a entrenar González Prada. Y González Prada, ahí nomás, se murió. Ya no lo pudo entrenar a Vallejo. Hubiera sido bacán que sea su discípulo Vallejo. ¿Qué hubiese pasado, no? Pero en fin. Entonces, González Prada era un referente para los jóvenes de la época, los escritores jóvenes de la época, como mencionó también Norma Martínez, ¿ok? Ahora vamos a hablar, chicos, de su obra más importante, el famoso discurso en el Politeama. ¿Cuál es el origen de este famoso discurso? En el año 1888, o sea, unos años después del Tratado de Ancón, los jóvenes limeños, o sea, los estudiantes de Derecho de las facultades de San Marcos, los jóvenes estudiantes del Colegio Guadalupe, ¿no? Se juntaron los chicos, los jóvenes, y dijeron, vamos a organizar una velada patriótica para recaudar fondos y recuperar Tacna y Arica. Date cuenta, Tacna y Arica. En ese tiempo cautivas por los chilenos. Entonces, la velada patriótica tenía ese objetivo, que la gente con su propina asista a la velada y puedan acceder a los fondos. Ahora, esta velada iba a ser teatro, poesía, pero le pidieron un discurso para la ocasión. Este teatro Politeama, que quedaba cerca de la avenida Tacna, entre Tacna y el Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, estaba por ahí este teatro, que se quemó después, o sea que ya no existe. Este teatro Politeama fue el lugar. Fue un 29 de julio del año 1888 que se leyó este discurso por primera vez. Y fue tal el éxito del discurso
que luego de que se leyó públicamente y la gente aplaudió a rabiar, luego de esto, durante todo un mes, en el comercio, la prensa, los diarios que había en ese tiempo, lo publicaban cada día. Piensa que en ese tiempo no había internet. O sea, si hubiera habido internet, se hubiera viralizado. Hubiera sido el tren de semanas. Pero como no había internet, el periódico, ¿no? Ahí lo publicaban todos los días, lo volvían a publicar por la gente. ¡Publícalo para leer! ¡Publícalo! Y lo publicaba. Luego, años después, fue recogido en el libro Páginas Libres, como uno de los ensayos. Este ensayo empieza diciendo, ¿no es cierto? Señores, la ocasión que nos reúne hoy tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusador y juez de la generación que desciende. Y unas líneas más abajo dice algo fuerte, ¿eh? Dice: vuestros ancestros bebieron el vino generoso de la independencia y les dejaron las heces. Así te dice a ti, joven. ¿A qué se refiere con que los ancestros de los chicos de la época bebieron el vino generoso y le dejaron las heces? ¿Tendrá que ver algo la era del guano? ¿Tú qué dices? A ver, ¿habrá pasado algo terrible en la era del guano? Hablamos de eso al inicio de clase. Cerramos el círculo ahora, ¿no? Claro, esa tremenda corrupción, ese despilfarro, en lugar de hacer que el Perú desarrolle o tenga una armada poderosa para enfrentar a Chile, se despilfarró el dinero en la corrupción. Y eso hizo que durante la Guerra del Pacífico no hubiese suficientes recursos para poder defender la patria. Eso fue terrible. En otra parte, del discurso en el Politeama lo dice bien claro. Ya pasó el tiempo de estos árboles con frutos de sabor amargo, flores de aroma del etéreo. Que vengan árboles nuevos a dar flores y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Y cómo aplaudía la gente? ¿Está bien? En este discurso en el Politeama tenemos entonces la renovación política y social del país. Otros temas, el rechazo total a la herencia colonial. También se habla mucho del indígena. Se dice que el indio ha sido un buen soldado por su disciplina, por su resistencia física, pero era un mal patriota y por lo tanto peleaba por caudillo, no por la patria. Por lo tanto, no era el soldado idóneo para pelear. Ya te dije, lo comparamos con el roto chileno que componía el mayor porcentaje del ejército chileno y es bien diferente la situación con él. Ellos tenían primaria completa, sabían que era Chile. Venían a pelear por su país aquí, a Perú. Los peruanos no podían defender bien su país porque los indios, que eran la mayoría del ejército, no tenían esa educación. ¿Okay? Tenemos entonces la importancia de la educación. Y González Prada era literato, escribía poesía, todo, pero él era también un hombre de ciencia, le gustaba la matemática, la física, la química, también era empresario, venía de una familia adinerada. Él había pensado un proyecto de producir almidón industrialmente a partir de la fécula de la yuca cultivada en Cañete. Él tenía su chacra grande y su casa de campo en Mala, y tuvo su proyecto, llegó a exportar sacos de almidón a Europa, pero la guerra con Chile anuló todo, así que él se quedó prácticamente con esa idea de la neo. Pero él pensaba, ¿no?, en tecnología, en ciencia. Él era hincha de los ingenieros. O sea, si él estuviera ahora, estaría feliz con los chicos que estudian ingeniería. Pero, dice, el poeta en sus versos de acero retemplado, el historiador que marcará con un sello de indeleble ignominia a la frente los culpables. O sea, habla el historiador literato también. No nos deja de lado a los escritores, a los que somos de letras, pero admira mucho a los ingenieros también, que ¿ok? La educación es muy importante. Y finalmente el anticlericalismo, es decir, que este señor estaba en contra de lo eclesiástico, porque en su ensayo, el discurso en el Politeama, dice que 1000 años de teología y metafísica han producido menos aportes a la humanidad que 100 años de la ciencia y el positivismo aplicados. ¿Te das cuenta? Esto demuestra que él está a favor de la ciencia y la tecnología y está en contra de los eclesiásticos, los curas y todo lo que es la iglesia. A él le decían el anticristo. Sí, las viejitas decían: hija, ¿no sabes el último que ha publicado González Prada? Jesús. Que eso se incentivaba a las viejitas porque era el anticristo, ¿eh? O sea, que lo veían como el demonio, ¿no? A ver, comentario final, jóvenes. Los jóvenes deben rectificar errores del pasado,
crítica al espíritu de servidumbre fomentado por élites gobernantes y la iglesia, es decir, a los indígenas, el espíritu de servidumbre, cuestiona la corrupción de las élites y su lenguaje emplea siempre oro, hierro, amor, odio, joven, viejo, siempre dicotomías. Su lenguaje es muy dicotómico y utiliza, como puedes ver en el fragmento, un castellano alternativo. En vez de la Y usa la I latina, en vez de la G usa la J porque es la ortografía propuesta alternativa de Andrés Bello. ¿Okay? Bien, jóvenes. Ya son las 4, ya nos ganó la hora. Vamos con las claves. Ahí está. Como siempre, estudiantes, un placer poder enseñarles. Hemos hecho una clase intensa, hemos visto la obra literaria de los autores. Espero que les sirva mucho y aprovechen el video que les compartí para profundizar la historia del Perú. Muchas gracias por su atención y participación. ¿Okay? Ahí vamos con las claves. Yo procedo a retirar. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal.